Buenas noches, bienvenidos una vez más a Classics y hoy con la segunda parte del díptico que el viernes pasado emitimos, que era el Tigre de Snapur. Les dejamos a los dos amantes en el desierto y acababa con un plano, había una rosa en el desierto y bueno, ¿y qué va a ocurrir? Aunque la misma película hace un spoiler. ¿Quién? Pues, después de estar ahí ellos llegarían y tendrían una vida estupenda. Bueno, ahora vamos con la tumba india. La película se estrenó en Madrid, como dije yo el otro día, con 7 días de distancia y en otro cine. Esto había ido en Madrid al Voz, Gayarre y Fantasio, y la tumba india, esa fue el Tigre de Snapur, y la tumba india fue al cine Paz. Y bueno, allí nos reuníamos unos cuantos adoradores de esta película que hay que ver con los ojos de la infancia. Es una película para los cinéfilos con alma infantil, para los cinéfilos amantes del pop y del pulp, para los que les gustan mucho las películas, aquellas de la Universal, que eran esas fantasías con Ivone de Carlo, María Montez, con esos colores subidos de tono, pero sobre todo para, ya lo digo, para la gente que ama a los tebeos y que ama a los cuentos infantiles. Es como como una secuencia más de Las mil y una noche. También tiene mucho que ver. Yo decía el otro día que era como la isla del tesoro de las películas, algo que nos gustaba a todos y nos devolvía la infancia, cosa que ya había hecho Friedland en algunas ocasiones con aquella versión de la isla de un tesoro, que era Moonfleet, los aventureros de Moonfleet. Hoy estamos con el cierre de la tumba india y felicitémonos, porque en muchos países no se podía ver. Las unieron las dos, como decía, el viaje a la ciudad perdida, y estaban unidas el Tigre de Snapur y la tumba india, con un montaje terrible que no le gustaba para nada a Friedland, le cortaron la película mucho. Él acabó harto, decía que no le gustaba, pero yo creo, como la mayoría de los directores, estas cosas los dicen con la boca pequeña, porque yo creo que es un reencuentro con su propia infancia. Cuando le llamaron de Hollywood y le dijeron, hay una posibilidad de que vengas a hacer ese sueño tuyo de cuando eras un chaval, que ibas a haber dirigido El Tigre de Snapur y La tumba india, la novela de la que iba a ser tu esposa, Thea Von Harbour, y luego no la pudo hacer porque la hizo Karl May, Joel May. Él siempre se quedó con las ganas de cómo haría yo esta película. Pues después volvió a Alemania, volvió a su propio idioma, a su lengua, y yo creo que hizo una verdadera maravilla. Él pidió y se lo concedieron ir a la India a rodar, aunque, como decía yo el otro día, el 60 o el 70% de los decorados están hechos naturalmente en Berlín, porque la India está en los exteriores, pero todo lo que veremos del mundo de los leprosos, el mundo de las mazmorras, todas esas cosas que vienen del mundo de Friedland, de los Nibelungos, de todo ese mundo, gente que llega a un país y se lo van a cargar, etc. Todo eso está en esta película, insisto. No la veamos con ojos realistas. Hay un momento en esta película donde ella le pide a la diosa que les ayude y en ese momento llega una araña, tic, 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 y teje algo para que diga, por aquí no ha podido entrar, porque esto lleva ya mucho tiempo. Si no es con esos ojos infantiles, el cinéfilo que recupera esa infancia, va a ser muy difícil de ver este díptico, que a mí me parece que está entre lo mejor de la historia del cine, pero eso ya lo hablamos el otro día. Luis Alberto de Cuenca, buenas noches. Sé que comparte conmigo esta aventura pop y pulp, y ¿cómo la llamaríamos? Pues, un fanático del pulp y del pop como yo, que tú me has llamado hasta pop socrático. Pop socrático, tú eres poeta pop socrático. Tiene que quedarse fascinado ante este díptico maravilloso, que no se sabe cuál es mejor, si el primero o el segundo. Yo, de todas maneras, subrayaría la importancia que tiene como escritora Thea Von Harbou, que allá por 1917, en una revista de la editorial Ullstein en Berlín, publicó por entregas una novelita que luego iba a filmarse por parte del propio Lang, pero que este May, que tú además has sido muy gracioso, porque yo creo que él se puso Paul May
en honor de Karl May, el famoso, Karl May, de Karl May, porque él no se apellidaba May, May. Es un apellido anglosajón, no germánico, él se llamaba otra cosa, no me acuerdo del apellido. Y la verdad es que después de esa entrega de distintos episodios de la novela, se publicó en libro y se iba a filmar y no lo pudo hacer hasta 38 años después. Por eso yo creo que influyó mucho en él la idea de cumplir con un deseo que había sido insatisfecho en su momento. La semana pasada nos trajo Noemí el libro de La tumba india, en inglés, que no es muy grande y es donde está metido el tigre. No es muy grande, y yo, gracias a José Antonio Pruneda, que nos acompaña hoy, sí, sí. Que él cita, que fue en la revista Berliner, sí, la hizo por Zeitung, la hizo poco a poco. Pues lo he comprado, he entrado en internet y he comprado el tomo de 1917 del Berliner Illustrierte Zeitung, de modo que si hubiéramos parado las máquinas y hubiéramos digamos, pensado en hacerlo dentro de 15 días, hubiera traído el original. Muy bien, muy bien. Emilia Landaluce, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece Sita y qué te parecen esos bailes maravillosos? Yo es que me gustaría tener esa capacidad de danzar y no sé, y agitar así a la serpiente. Pero bueno. Pues esa escena, ¿eh? Ya, ya, desde luego. La cobra, ¿no? Es una... Es una cobra, es una cobra. No, pero no, la verdad es que yo la primera vez que la he visto, es la primera vez que la he visto hace poco. Y la verdad es que es sorprendente lo entretenida que es una película de aventuras, muy, o sea, que la semana pasada vi que la relacionabais con Indiana Jones y sí, puede ser, puede estar relacionada, pero también es divertida y se puede considerar que también es un pastiche de la India, pero quienes hemos estado en la India sabemos que Udaipur o Jodhpur tampoco dista tanto de esa India que se retrata en la película. Sí, sí. Bueno, pues es verdad. Y además esos edificios, no te creas que han variado mucho. Aquí tengo, señor Pruneda, El tigre de Nápoles y la tumba india. Mira, eso está editado en un libro que se llama Friedland Universum. Este es uno de los mejores textos que se han escrito sobre Friedland y sobre esta aventura del tigre de Snapur, y tú le dices la aventura revisitada, y has escrito unas cuantas páginas, un ensayo fantástico sobre esta película, que está muy bien ilustrada, con unas fotos maravillosas, y hablas al final diciendo que es una de las joyas de la cinematografía y una de las obras maestras de no ya de la cinefilia, sino de lo que entendemos como la gran aventura que es el cine, en una gran aventura como es esta película de Friedland. Bueno, sí, muy buenas noches. Buenas noches. Dos cosas te voy a decir. Una, estamos hablando de uno de los raros directores que tenía perfecta conciencia de que el cine era el arte del siglo XX, dicho por él en una entrevista del año 72, dice, el cine es el arte del siglo XX y por lo tanto, cuando se hace una película, hay que decir cosas interesantes. Es una película que tiene la contradicción de que a él no le gustaba demasiado inicialmente, supongo que por una fría acogida crítica y no de taquilla, que fue un gran éxito en Alemania sobre todo. Y en cierta medida, cuando has hablado de que el tigre de Snapur tiene algo de cuento de infantil, pero la tumba india es como desvela todas las claves que quizá en la primera parte están ocultas. Aquí surge todas las pasiones más ardientes. Es una película mística, en cierta medida, la preocupación de los personajes por el tiempo fugitivo, por la eternidad, y no excluyo las ambiciones, las intrigas, todo esto que forma parte de un mundo que además, curiosamente, está dividido en un mundo de luz, en un mundo de sombras, y en el cual ocurren cosas diferentes y las pasiones se mueven también de forma diferente. Bueno, y está eso que decía Kipling, Oriente y Occidente nunca se van a entender. A mí eso que has dicho me gusta mucho, que es lo del tiempo. Esta
película está narrada en un tiempo distinto del que usó Friedland en su carrera. Cuando hablan de que en Occidente el tiempo es oro, todas estas cosas, y les dicen que no, él rueda de una manera como muy relajada, muy, muy tranquila, apenas mueve la cámara. Cuando la mueve hace unas ligeras panorámicas, pequeños movimientos de grúa, y es que entra en un tiempo cinematográfico que no tiene nada que ver con sus películas del cine negro. Es algo estupendo. Y luego hay momentos que anticipan, por ejemplo, los leprosos son como zombies, van como los zombies que hemos visto, las mazmorras, todo eso es Metrópolis. Hay como una especie de un resumen maravilloso de todo lo que ha sido el cine de Friedland. Por eso a mí me cuesta trabajo creer que no le gustara a él la película, y ese uso del color tremendo que hace, como dices tú, de la luz y de la sombra. Cine místico y lleno de mitología también, es algo lleno de mitos y de un erotismo del que siempre Friedland siempre ha estado muy pegado al erotismo. Hay un momento, como decía Emilia, cuando está bailando y con la cobra, bueno, eso es tremendo, es con esa diosa, hay muchas metáforas ahí, esa diosa tan opulenta, como es esa diosa enorme, ¿no? Así que uno de los grandes pechos. Sí, sí. Pues vamos a ver cómo acaba. Lo dejamos el serial, porque esto es una película de serial. Eran las películas de seriales, los seriales de la época. Cine de episodios, que se llamaba. Les hemos dejado en el desierto, a punto de fallecer, los dos abrazados, como estaban en duelo al sol, pero vivos. Y con una rosa del desierto por medio, y a ver qué ocurre. Así que con todos ustedes, La tumba india, segunda parte del tríptico Tigre de Shapur y La tumba india. Aquí estamos, de vuelta de una India cinematográfica hecha en estudio, pero con unos planos de la ciudad maravillosos. Y yo decía la semana pasada, ¿qué te parece a ti? Porque tú compartes profesión con el protagonista, eres arquitecto. Es una película horizontal, esta película de Friedland, sí, ¿verdad? Sí. Esos planos tan bonitos de las maquetas, que son como un anticipo del primer Bauhaus, de la Bauhaus. Son preciosos esos planos. Sí, pero esa serenidad, no hay nada vertical, es muy difícil. No, eso es rigurosamente cierto, pero yo creo que él utiliza eso con una intención muy clara. Friedland no tiene una excesiva simpatía por Berger, por el arquitecto. En ese sentido, lo demuestra porque lo mismo que el arquitecto es incapaz de comprender ese ritmo, digamos, el tempo, por usar un término musical, de la India, tampoco llega a penetrar propiamente en lo que es una manera de ser, un sentimiento colectivo, ¿no? Incluso hasta puede ser que sugiera un cierto racismo en la figura del arquitecto, tan es así que prácticamente tiene que hacer que Debra Paget sea hija de un blanco, no sea tampoco una india pura, ¿no? Hay como un cierto predominio suyo sobre lo que le rodea, ¿no? Con antecedentes irlandeses, ¿no? Ahora, bueno, que además en la canción esa irlandesa, que la cantan en alemán, por lo menos en la versión que he visto yo recientemente. Sí, sí. La cantada en alemán, una canción irlandesa, no deja de ser disparatado, ¿no? La visión, sí, sí, absolutamente. La visión de Friedland es muy parecida a la de Hollywood de la India. ¿Tú te acuerdas de una película donde, en vez de ser arquitecto, es médico? Llegaron las lluvias, sí. De Iron Paul. Esa misma sensación de
místico, pero y a la vez como un realismo raro que se mueve por la película, porque cuando ves los leprosos, cuando ves todo eso, está hecho como que es verdad. Aquel tipo que es el guardián de la tumba, que está muerto, el que guarda, todo eso es estupendo. Pero claro, yo creo que si tú le pides a alguien una especie de mínimo realismo para contemplar esta película, estás perdido. Yo comentábamos antes, como una señora que tiene fe en esa diosa y le dice que nos salve, y en ese momento aparece una araña y empieza a tejer. Coño, eso es como de la Ilíada, es que tiene mucho que ver con ese mundo. Con el mundo de la épica tiene mucho que ver. Con la mitología, ¿no? Y de repente... Ahora, una mitología también muy pintoresca, porque la diosa, creo recordar que se llama Shiva, y Shiva es un dios en la mitología. Y ella es Shita. Ella es Shita como la mona, pero... Sí, pero... Shita, pero... Sí. Escrito un poco distinto, afortunadamente. Sí, sí, serio. Pero bueno, en esto yo creo que hay un mundo distinto, un mundo de color y un mundo de sombra y de luz. Y eso está presente en toda la película. Un mundo de aventura, ¿no? Yo creo que inspira la aventura, es el protagonista total de la acción, ¿no? Decía antes Emilia que hablaba de Indiana Jones. Eso de la araña es de Indiana Jones. Eso hubiera estado en Indiana Jones. Hubiera llegado él y hubiera dicho, mira lo que hemos conseguido, claro. Pero evidentemente es una película de aventuras, pero ¿cómo te diría yo? De todo tiempo, porque es una película de aventuras, no del pasado. Y la huida de los leprosos, que es como, o sea, los leprosos que en las películas de, bueno, en Ben-Hur y eso son como gente era esto, aquí son como zombies que te persiguen y te... La cueva de los leprosos en Ben-Hur, sí. Efectivamente, tiene mucha más dignidad. Sí, estos son como... A la madre de Ben-Hur. La madre y la hermana. Y la hermana. Sí, sí. Pero aquí los leprosos son como unos... Vamos, como... ¿Zombies? Somos los zombies de, los que leprosos te quieren comer. Aquí, yo creo que el Malajá Chandra los tiene aislados, igual que hacía, por ejemplo, Jesús Gil en Marbella, que se quitaba todos los digamos, maleantes, de los les pagaba para... Porque, que lo que no vemos es si les dan de comer. Porque, claro, siguen ahí los leprosos. Pero la idea... Parece que tienen hambre por cómo persiguen a la hermana del protagonista. Pero la idea brillante es que están la guardia, la entrada está por un muerto, está guardada, es un guardián que está muerto, que eso es muy bonito. Cuando mueven la piedra y van saliendo todos, es como la invasión de los zombies. Totalmente. Van corriendo y corriendo y corriendo. Ese mundo de las galerías, eso es metrópolis, los subterráneos, todo eso es precioso, ¿no? Bueno, y lo que se vaya inundando determinado, como cuando van abriendo las cavidades y tal, y eso es... Me impresiona mucho. Y luego a mí me... Es como de juego digamos, de ordenador, en cierto modo también, ¿no? Cosas terribles que van pasando alternativamente. O de película, por ejemplo, en Egipto se han rodado muchas películas también de ese tipo, ¿no? De tema egipcio, en el que había todo tipo de corredores misteriosos y de trampas inusuales. Es que al mismo tiempo que Emilia, tú hablabas de esta aproximación un poco, si quieres, infantil para verdaderamente apreciar lo que es el envoltorio de película de aventuras, pero esto también es una epopeya despojada de todos sus atributos y contada de la manera más simple posible. Y hay una modernidad, digamos, como estás viendo, o sea, ahora hablamos de zombies. Cuando los zombies ahora es una serie o varias de televisión, digamos, que tienen mucho éxito y tienen audiencia, Los laberintos es casi una especie de premonición de aquellos primeros juegos de maquinistas, sí, donde, de maquinitas que ibas comiéndote marcianos, sí, en medio. Y esto, ¿cómo se utiliza en esta película, por ejemplo, el laberinto, y lo usa con no solamente a nivel visual de unas personas buscando a otras, sino que lo apoya incluso con el sonido, porque oyes los pasos en una galería que no sabes si está muy cerca o está muy lejos, el gong que suena a lo lejos, que es un síntoma de que hay una alarma, digamos, que se ha dado y que entonces los personajes están siendo buscados. Sí, sí. Todo esto son unos elementos que se van construyendo hasta
casi crear una especie de mundo completamente diferente, que sería como una especie de juego gigante en el cual están sueltas todas las ambiciones del poder, el erotismo, el deseo, que es una de las cosas, y una noción tan querida, tan queridísima, diría yo, de Frislán, que es la noción del pecado y del arrepentimiento, de las dos cosas. La culpa. El sentimiento de culpa, efectivamente. Y ahí es donde yo casi hablo de una mística que está en toda esta película. Pero es que el pecado, has dicho tú, la culpa. Eso es toda la obra de Frislán, en todas las películas está. Y viene biográficamente de su historia de la muerte de su primera mujer, probablemente. Quiero jugar al psicoanalista. Es una muerte dudosa, vamos a decirlo, nunca sabes muy bien. De alguna manera, cualquier biografía da a entender que pudo pasar algo raro, ¿vale? Bueno, ahí la naturaleza de la bestia lo cuenta. Él estaba haciendo el amor con la mujer, con Tea, que no era su mujer, y ella le sorprendió y hubo un disparo y ella murió de un tiro. Había una pistola, es decir. La versión oficial fue que se suicidó, pero. Claro, que ella se pegó un tiro al verlos. Nunca ha quedado claro. En La naturaleza de la bestia, en este libro estupendo, y que es uno de los mejores que ha hecho, sin ninguna duda, la biografía de Frislán, queda casi claro que este es el que le pega un tiro a la mujer, a lo mejor por accidente, pero evidentemente eso, como dices tú, lo arrastra el de McGillian. Eso lo arrastra él todo el tiempo, en todas las películas suyas hay ese mundo de culpabilidad. Y bueno, y ese triángulo que hay aquí es el mismo triángulo de la mujer en la luna. Es el mismo triángulo de la mujer en la luna. Es decir, aquí están muchas cosas, los nivelungos, la llegada de alguien a un nuevo lugar, a un país donde no va a tener una buena acogida. Es decir, es como zumo de Lang. Esta película es zumo de Frislán de toda su carrera. Y lo metes en todos los momentos que puede haber. Dentro de que es una película con una épica infantil, pero en el mejor sentido de la palabra. Infantil, pero profunda a la vez. Bueno, claro, ¿no? Y que te. Y luego la salida de Chandra, por ejemplo, esa salida última en la que se convierte, diríamos, a un. En un santón de estos. Santón de estos. En un fakir casi, ¿no? En un místico, claro. Sí, pero bueno, eso es lo que tiene la película. La mística y el cierre. Cierra todo. Al final, en la tumba india se cierra no solo la aventura del díptico, sino todo un poco lo que ha sido el mundo que ha creado él. Bueno, y casi se cierra su propia filmografía, porque sí. Lo único que quedará ya es el último Mabuse. Otra revisión a Mabuse. Aquí eso ya va cerrando, ¿no? Pocos directores han tenido la posibilidad de volver a su idioma. Es verdad. De volver a su país, de volver a filmar en los sitios donde filmó 40 o 50 años atrás, ¿no? Eso, no sé, yo creo que tuvo que ser bueno para él, porque se encontró con él de joven y con él de niño y haciendo la película que él iba a ver, en teoría, con la que tenía que haber empezado su carrera, con La tumba india, ¿no? Pero es muy curioso eso, hasta qué punto es una película que no necesita tanto de los diálogos como otras, ¿no? Bueno, tan es así que una de las cosas que más te chocan de esa película es el valor de los silencios, en ese sentido. Es decir, cuando no hace falta que nadie diga nada, sino que simplemente lo que estás viendo es suficiente, digamos, para contar lo que él quiere que veas y lo que él quiere que entiendas, además, que es la cosa. Y luego que es la sencillez que dices tú, por ejemplo, hay una parte que a mí me recuerda el abate Farías y el conde de Montecristo. Cuando está metido, ¿te acuerdas? Que le tiran la antorcha. Y lo recordé justamente la última vez que lo vi al conde de Montecristo, claro, en esa escena. Cuando está ahí metido y con la argolla y que le tiran. El típico sadismo de los cuentos, de las novelas de aventuras que hay, claro. Siempre, y de los cómics, ¿no? ¿Cómo que saldrá de ahí este hombre? O sea, además, claro. Te da una cosa verlo, hay una claustrofobia. Pobre hombre, ¿no? Y luego me recuerda también mucho la cosa de la época helénica, cuando le dan la lanza, venga, con el tigre.
Y que pum, enseguida ya cae el tigre y lo mata. No hay esas peleas, es como las películas de antes. Es como las películas como de gladiadores y también en el circo romano también un poco, ¿no? No, pero es verdad, tiene esa cosa que tú decías, está filmada buscando la manera de contar, pero buscando la sencillez y lo más claro posible. La gente como va andando por los laberintos. Es como dices tú, ahora estaba yo pensando que es como un videojuego. Claro. Es como un videojuego. Claro. Yo creo que lo decíamos fuera de micrófono, lo decías tú. Sí. Como un videojuego de plataformas, de ir pasando de pantalla a pantalla. Ya no estoy metido en la mazmorra, ¿cómo salgo? Claro, claro. Me han tirado el este y ahora estiro, pero no se ve, ya ha salido él. Ha salido él. Ya ha salido. ¿Y ahora cómo vamos a salir de esta aventura? Ya lo otro, es eso, es un poco... Chac, 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 chac. Luego la llegada me parece muy curiosa, que ya llegan en la primera de las películas la hermana de él y el otro arquitecto que está casado con ella, que es una pareja muy pintoresca, ¿verdad? Actores alemanes ambos, y que luego además ella... Son como Doris Day alemanes. ¿Cuál es? Como ella es como Doris Day. Como Doris Day en alemana, pero sí, con una pinta muy alemana. ¿Y qué matrimonio? Están en la cama, pero como vestidos y atumbada, ¿verdad? Al principio. Que es a él se le ve en la cama mientras ella está intentando buscar al hermano como una loca, ¿no? Sí, y sí. Luego a la escena de los leprosos, que a mí particularmente me gusta mucho, es persiguiendo a la hermana de que se llama la actriz. No, Sabine, me parece. Sabine Weltman, esa, ¿no? Pero... Sabine Weltman, sí, era una actriz alemana muy famosa en guapa, la época, ¿no? Guapa, de las actrices famosas. Pero todas esas aventuras, yo no había caído, que tiene razón. Eso, pasa una prueba, pasas otra prueba, a ver cómo vamos a salir de la tercera prueba, esta está complicada. No, claro, es rescatar a la esta que está en la tierra. Ya se sacrifica, me caso. La otra, rescatar al hombre de la mazmorra. Y demuestra, la alemana demuestra un talento y una valentía verdaderamente enorme, porque consigue llegar al sitio donde está la chica, la bailarina, y después consigue también, a lo largo de una serie de peligros tremendos con los leprosos, etc. Es precioso, fantástica. De ingenuo, de cine mudo, cuando llega y le dice a ella, calla, oyen otros que hablan. Y ella se entra y le cuenta la cosa. Luego sale cuando en el pasillo. Todo, es como un cine mudo. Ese es un momento precioso de la película, cómo hablan. Y luego cuando llega, me sacrifico, me caso con el tipo, pero para que salven la vida. Eso siempre ha sido, ¿no? Pues sí, siempre, toda la vida, pero en los tebeos de Guerrero Antifaz pasaba eso. Decir, no, es que como los tebeos. Como un tebeo. Pero luego más cosas, muchas más cosas. No, pero es pulp, además. Es un pulp. No, pop solo. Es pulp con dos columnas. ¿Os acordáis de la Biblioteca Oro de Molino? Porque tenía dos columnas, pues eso. Coño, al menudo estaban ahí todos. Selecciones. Eran selecciones. Era amarilla, selecciones oro. Eran colección amarilla los policíacos, colección roja. Sí. Los de capa y espada y verde, y no, azul otros. Pero no, pues. Todo eso se hace además metiendo todos los elementos tradicionales que deben existir, es decir, las conspiraciones palaciegas, la lucha, por ejemplo, en la mazmorra. Famoso hermano que odia a los hermanos que se odian. Que conspira. Todo esto es típico, la sublevación abortada, digamos, de una parte de las tropas. Y... Los cocodrilos que acaban con los malos, no falta nada. Parece que empiezan a llover cocodrilos por aquel boquete. Pero lo curioso también es que en la rebelión someten a Chandra y le someten a vejaciones, que luego él se venga después dándole las mismas... Qué bonito el plano cuando todas las lanzas le rodean a él, ¿eh? Ese es un plano muy bonito. Y muy de película de aventuras y muy de TVO. Todo, esas lanzas puestas... Pues es un plano... Y luego, ¿qué me decís del tiempo en el que ocurre? No sabemos si ocurre en los años 50 o cuando se graba, o antes... No hay tiempo. No hay tiempo, es la ucronía total. Sí, efectivamente. Sí, porque van a caballo, o sea, no hay coches. Es que tampoco hay, por ejemplo, los cuentos de hadas tampoco hay tiempo, se dice. En aquel lugar misterioso vivía una no sé qué tal, siempre es todo ucrónico. Pero que en la ciudad, el Palacio del Lago anterior, bueno, ves bueyes y eso, pero automóviles, eso no hay, ese mundo moderno de suponer que estamos en la,
los años 40 o 50, ¿no? Sí, Harald Berger es un señor que viene de Europa, de Alemania en concreto, a solucionarle un problema arquitectónico al señor, y esto debe ser de los años, igual que cuando se... Que tiene algo que ver con el Taj Mahal, ¿no? La leyenda de alguien que construye una tumba. Te oí el otro día y dije, me lo ha pisado, porque también pensé lo de Taj Mahal. Sí, ¿verdad? Una leyenda, una mujer que has amado mucho, pero no se sabe por qué, y este levantó el Taj Mahal. La... Estoy absolutamente convencido que Thea von Harbou tiene en cuenta lo del Taj Mahal cuando escribe eso. Sí, claro, porque... De la tumba. Era lo más... Eso, sin embargo, sí que es curioso porque tú que has leído el libro de Thea von Harbou, me refiero. No, que he comprado la edición. Bueno, has comprado. Pero en lo que es la versión del año 38, esa, en la primera parte, como ocurre en Londres, entonces sí tienes una idea del tiempo. Ves los coches, ves esto, porque esta es una parte, digamos, que ha desaparecido por completo en el guión de Fritz Lang, todo lo que es el secuestro de la bailarina que ocurre. Es que eso, claro, yo no conozco la película. Eso está en la primera, la de la Hanna. Claro, ah, bueno. Esta es la versión de la Hanna. Que supongo que eso sí estaría, digamos, en el libro de Thea von Harbou. Sí, y lo que querían hacer ellos, el guión de ellos. Exactamente, y eso desaparece en la versión de Fritz Lang, justamente buscando esa ucronía que tú estás señalando, para que no tengas verdaderamente mucha idea de en qué época exacta ocurre. Y en algún momento, en una entrevista que le hacen a Lang, creo que llega a decir, es la época dorada de los maharayas en la India, que son 1880, 90, cuando tenían sí, poder omnímodo. ¿No? Es lo que te parece. Pues entonces muy posterior al Taj Mahal. Sí, porque el Taj Mahal es, del Imperio Mogol, entonces mucho anterior. Claro, pero hay una cosa que tú, claro, yo sí había visto, yo la que no he visto es la primera versión, pero la otra, la de la Hanna, sí, que es preciosa, a mí me encantó, y que se estrenó igual, y lo contaba... Con las dos películas. No, yo la vi en el cine en Narváez, una y detrás de otra, descanso y eso, así se ponían. Bueno, que además debía ser que se quedó aquí... Después de la guerra y se quedó mucho tiempo esa seguramente, versión. Claro, seguro. Sí, claro, seguro. Porque yo la vería el año 54 o 55. No, claro. Yo la vi en un cine infame, en unas vacaciones, digamos, en Irún. O sea, que pero los años 50, por ahí. La vería hacia alrededor de los años 50. Claro, claro. 50. Se quedó aquí la película, ¿no? Pero lo que te quería contar a ti, que te gusta mucho Drácula, que el toque en la versión del Tigre de Snapur de Londres es capital. Porque tú te acuerdas que Drácula de repente se le veía en Londres al personaje. No, es que se hacía la mar desde... No, y se veía los estrenos. La famosa abadía de Carfax. Sí, claro. Que es donde pasaba todo. Pero acuérdate que había un momento que se le veía a él como de smoking a la salida de un teatro. No, iba a la ópera. Iba a la ópera. Esa modernidad, eso estaba aquí. Cuando sale Londres también, ese es el Londres, muy parecido al de fíjate que utiliza Thea von Harbou Londres, a pesar de ser los enemigos atávicos de los alemanes, pero a la vez sus primos. Porque la Segunda Guerra Mundial no fue más que una guerra entre primos. Bueno, pues ese aire de modernidad que le daban salir Londres, él, como luego lo contratan para hacer un trabajo, llevar a la ciudad nueva, hospitales y colegios, digamos, modernizar aquel mundo, ese toque de Londres lo centraba, pues eso, como en los años 30, la película. Pero fíjate que además eso recuerda también el Drácula de Stoker, porque os acordáis que el protagonista llega encargado por Drácula de venderle una serie de cosas, sí, y es un abogado, ¿no? Jonathan Harker, efectivamente. Sí. Entonces también hay una especie de viaje desde la civilización a un lugar más menos civilizado, ¿no? Sí, pero que lo que daba un toque de modernidad a Drácula era estar en Londres, asistir a los teatros, claro, moverse, pues eso, y vestir elegantemente. Y es el que le daba aquí, es cuando hablábamos del tiempo, que estamos como en los años 30. Efectivamente. Que han contratado a un arquitecto de los años 30, que además está casado. Sí, sí. ¿Eh? Yo quiero decir una cosa que le prometí a una buena amiga, y es que no lo pudo decir ella el otro día, y lo digo yo hoy. Venga. La escena del baile maravilloso y súper erótico con las serpientes, etcétera, se tuvo que rodar hasta 23 veces. Porque lo había leído mi amiga Noemi en alguna parte. ¿23 veces? 23 veces, ¿tú te imaginas?
Pobre chica, ¿eh? Pobre Debra Pache. Porque además siempre está estupenda. Está magnífica, aparte que guapísima, ¿eh? No, y geométrica, en cualquier... Y buena bailarina, ¿eh? Sí, son unos bailes un poquito de disparatado. Bueno, son disparatados, pero a mí me gusta. Tipo Mata Hari un poco, ¿no? Sí, claro, pero eso, pero claro, no la vas a pedir ahora que sea... Pero el bikini que lleva y todo eso no puede ser más... Más mínimo, diría yo. Sí, ¿eh? Para la época, imagínate. Pasó nada con la censura, con el baile ese. No, yo creo que no, eso no... Es que había mucha permisividad en la España franquista para ese tipo de cosas cuando eran exóticas, ¿no? Digo yo. Sí, porque, bueno, por ejemplo, yo recuerdo el Guerrero del Antifaz, que salía en unos arenes borrascosos con señoras semidesnudas. Y estamos en los años 40, ¿no? Sí, pero que eso, ¿no? La película, yo creo que no. Se estrenó, yo la recuerdo tal cual, o sea que no. Sí, sí. Y el baile era... se hablaba mucho, joder, qué erótico es esto, la chica cuando baila con la cobra. Y eso es brutal, además, cómo llega él y ¡bum! Antes de que... Porque nosotros, ¿cómo son los malos? La casta sacerdotal. Oh, esos son los peores, ¿eh? Son los peores. Claro. Eso en Egipto también son los que atentan contra Akenatón y todas esas cosas. Siempre ha habido una casta sacerdotal en las sociedades primitivas que están siempre detentando, y digo detentando, no ostentando el poder, porque lo detentan contra derecho, ¿no? Pues tú fíjate lo que supone rodar muchas veces esa misma escena, que no es una escena de charlar, que bueno, no, que tienes que ponerte otra vez con todos los sacerdotes calvos que había por allí sentados. Sí, bueno, esos al final, esos son casi como extras ya, para verla ya como lo hace. Pero claro, el problema de luz, otra vez, hay que volver a iluminar, descansa, fíjate ilumina, lo que es eso. Descansa ella, porque no lo hace. Y luego el juego de manos ese, así como... El cuello. Sí, que lo que hace así. Sí, sí, ese movimiento de manos, que esto también es muy hermoso. Además, visto con nuestros ojos de hoy en día es cómico incluso. Casi ingenuo. Es que otra cosa que no hemos hablado, que hay una cierta vertiente cómica en la película. Quiero decir, no cómica en el sentido de el gordo y el flaco, pero sí hay una cierta ironía. ¿No creéis vosotros que hay una cierta ironía en la película? Todo el tiempo. Incluso, pero en todos, cuando él sale... y va recorriendo los calabozos, pero el palacio, todo lo, las cosas que se dicen, cómo se dice, cómo es el idioma, ¿no? Porque eso está hecho a posta, es como kitsch, todo. Todo es kitsch, pero voluntariamente es kitsch. Claro. Cuando del tipo, que era un hombre de 1,90 y tantos, Paul Hufschmidt, sí, claro. Pero de repente, que cuando coge a los dos agresores de la... criada de la chica, y hace como Goliat en el Capitán Trueno, los pone, me llaman el cascanueces, y les da en la cabeza a uno a otro. Mis pensamientos son tuyos, dice, ¿eh? Esas cosas que le dicen, son diálogos, claro, tiene... Muy orientales, muy también de esa cultura de la... La intervención de los dioses en los conflictos de los hombres, de los mortales. Sí, señor. ¿No? Aquí, verdaderamente... prácticamente la intervención de la diosa está en función de casi de acción-reacción, lo que contabas tú antes de la araña, en la primera... Pero como él no cree, le sale mal. Claro. Ella cree y por eso sale lo de la araña, pero él por no cree. Por ese motivo. Claro. Pero ¿por qué sale mal? No es solamente que ella cree y él no, sino que además viola, digamos, el altar, ese pequeñajo que hay en honor de la diosa, en el momento en que coge una de las frutas que hay puestas ahí al pie. Y pasa un poco en la primera vez que cita baila, me parece que eso es en la primera parte, cuando la cara de la diosa se oscurece, sí, en un momento dado, porque hay algo que ha violado, digamos, el ambiente, o sea, es... La mirada, cambia la mirada. Muy, muy bien visto la intervención de los dioses en la escena. Y luego también, y al mismo tiempo lo burlesco que significa, por ejemplo, esa misma diosa, que parece como del Pulgarcito, quiero decirte, dibujada, porque es una cosa un poco burlesca, ¿no? Todo es una mezcla maravillosa que lo que trae consigo es felicidad para el que lo ve, ¿no? Y fíjate lo que te digo, no solo por el templo de Indiana Jones y todo el templo maldito y todo esto que está sacado aquí. Hay películas italianas, por ejemplo, de Cotafabi, donde tratan igual, con ese sentido del humor, las peleas, todo eso, una especie como
de desfachatez para contar las cosas, ¿no? Que eso está traído de aquí. De... Por supuesto. Claro, claro. Pero eso es curioso, porque eso es muy afín al cine de aventuras. Y a mí me gusta mucho que la diosa le ayuda a ella, pero a él, como no cree, le dice... No, no, claro, exacto. Hombre, y sin que tenga nada que ver, y aunque sea, como yo creo que es 10 años de después, a mí, yendo a un personaje que me gusta mucho, Octopussy, que también es en Udaipur, que está hecho en el hotel Udaipur, sí. Sí, sí, yo he estado, mi mujer sí, también, lo asalté en un pedalo, como si estuviera en Gandía. Y entonces, vamos, que Udaipur es una ciudad monumental y cómo está estructurado en la tumba, en la mitad del lago y el lago y la ciudad entera está en el lago, recuerda mucho a cómo es Udaipur. Bueno, y que luego para ir al hotel tienes que tomar un barco. Pero es que además de eso... La serie Bond tiene mucho que ver y le debe a esta película. Sí. También. James Bond y las aventuras de James Bond, exóticas y no exóticas, tienen mucho también que ver con... Hombre, es que no. Debra Payette es una chica Bond, claramente, sí. Y ese baile y ese modelito podía estar en una película de Bond. Una chica Bond fantástica. Bueno, es que y Luciana Paluzzi, claro que está. La criada sí que fue una chica Bond. Claro. Claro, es así que... Y por cierto, en nuestra película, la que nos corresponde, no la hemos visto porque se la cargaron con lo de las espaditas. Sí, bueno, pero esta sale del, ¿cómo se llama? En el Tigre de Snapur, en el momento... Y Snapur tiene un papel importante. Más maravilloso, en la tumba india, ¿no? Que es cuando el fakir le mete los sables en ese número de magia, maravilloso, que la cuerda sube para arriba, baja el niño. Se ve la manchita de sangre, ¿no? Pero ella digamos, Barawani, me parece que se llama, sí, en la película, muere justamente porque es el personaje más próximo a Sita, o sea, en ese sentido. Hombre, ¿no? Porque la que le ayuda a las citas que tiene, claro, con su amante, claro, es la intermediaria, digamos, entre... Es el hay una cómplice, confidente, digamos, cómplice. De toda la historia de amor. Claro, claro. Ahí está... Y esto es donde creo que está rodado en Calcuta o Benares o por ahí, ¿no? Está en Udaipur, como ha dicho muy bien Emilia, es un hotel actual donde es el Palacio de Chandra. Sí, claro. Sí. El Palacio del Lago, que llaman en la película. Que se llama el hotel se llama Lake Palace. El lago del palacio. Claro, ¿no? ¿Sabéis lo que significa el pur ese que está en Udaipur, está en el Snapur? Pur no es más que la palabra polis griega. Ciudad. En el sánscrito, como sabéis, tiene mucho que ver con el latín y con el griego. Entonces, polis es lo mismo que pur. Pur es ciudad. O sea, que es ciudad. Pur es ciudad. Y, por ejemplo, Maharaja. Maha es megas, magnus, gran. Y raya es rex, en latín, rey. Gran rey. Gran rey. Sí, sí. Y Maharani, lo mismo, Regina, gran reina. O sea, que viene del griego. No, viene del indoeuropeo, que es una lengua originaria de la que parten latín, griego, sánscrito y muchas otras más. Madre por eso mía. Te digo que es un exotismo menos exótico que China o que Japón, puesto que sí. La lengua que hablan los indios tiene mucho que ver con las lenguas europeas. ¿Tú crees lo que dijo Kipling o no? Que Oriente y Occidente nunca se entenderán. Porque aquí el príncipe de esta película, el Marajá, ha estudiado fuera también, como Gandhi, por ejemplo, y luego vuelven a su tierra, pero hay como una barrera. Como Bin Laden, que también es. Sí. Bueno, ¿cuál sería el momento que a ti te gusta más de esta película? Me claro, preguntas a mí, guste, pues sí. Yo voy a decir lo que ya dije antes. Me gusta muchísimo la actriz alemana que hace de hermana de él, Sabina, huyendo de los leprosos, de esos especies de zombies. Surgidos de una... Como dice Emilia, Doris Day, vestida como Doris Day. Como Doris Day. Paseando. Que parece el hombre que sabía demasiado. Sí. Es una aparte de Marrakech. Sí, sí. Claro. Me gusta la aparición de esos señores todos tan terroríficos y no sé cuándo, me divierte mucho. Ella no se afecta para nada, es valiente. Es muy súper valiente, ¿no? Y se mete por todos los corredores y la dejan caminar. ¿Y a ti cuál es el momento? Hombre, a mí me gusta el baile. O sea, ese baile y eso, que además está ahí, o sea, casi paródico. ¿Tú qué quieres que me coma el tigre? Sí. Es un baile muy... es curioso. El baile es fantástico también. Es un baile fantástico. ¿Y tú qué momento te gustaría? No, a mí la conclusión final es cuando
ves al que ha sido rajá donde está el gurú, que es prácticamente cuando ves que está reducido a la ínfima clase que puede ser, ya es un pobre aprendiz. En un momento dado, incluso el gurú despacha a su ayudante que tiene habitualmente, dice, puedes irte porque ya tengo un nuevo servidor. Es la humillación perfecta, pero es una humillación, es bonito, porque es una humillación voluntaria. Es el autocastigo, digamos, por haber cometido una falta importante, por haber violado una serie de tradiciones, una serie de convicciones, incluso en todos los sentidos, la única solución sería algo así como la muerte. Esto es un tipo de muerte distinta, efectivamente, y tiene que volver a empezar a aprender el sentido de la vida. Sí, claro. Espiar. Es que es así. A mí lo que más me gusta es el baile, naturalmente, de Hilo de la Cobra. Yo lo vi y me quedé clavado cuando lo vi. Que le brapa, Jetsi, que viva. No, claro. Sí, que a mí es lo que más me ha sorprendido de todo. Eso es importante. No, pero verla y cómo está, yo no sabía tantas tomas, pero la que ha quedado, desde luego, es buenísima. Y ella está estupendamente y no parece fatigada, ni la cara de cansancio. No, está bárbara. Está bárbara. Hay tres veces baila en esta película, en el díptico. La primera vez, cuando ella está ensayando el baile. En el Tigre de Snapur, ¿sí? Que es precioso. Cuando llega él, la sorprende y se miran en el estanque. La segunda vez es el baile que tiene ella con la diosa, claro, el sacrificio que hace para la diosa. Y la tercera es aquí, cuando se juega la vida, porque tiene la cobra, y entonces él sale en su ayuda, ¡bum!, y se la cae. En contra de los sacerdotes. Sacerdotes. Yo quería decir una cosa muy, muy rápidamente. No, tranquilo. Es que Pere Agín Ferrer, nuestro querido amigo, maestro mío, cinéfilo, en el año 65 escribe un poema titulado El tigre de Snapur. No he podido acceder a la totalidad del poema, pero acaba con un verso que es definitivo. Snapur está en nosotros. Está muy bien. Muy bonito, ¿eh? Bueno, ten en cuenta que además de un poeta extraordinario, es un cinéfilo de la primera hora. Anda, que no le leía yo también en Film Ideal a Pedro. Era compañero tuyo en Film Ideal. Pedro. Era compañero suyo en Film Recordábamos Ideal. Recordábamos antes Ideal. Con Luis Alberto cuando Terenci era Ramón Moyd, Pedro era Pere Agín Ferrer. Es verdad. Y luego, primero fue... luego fue Ramón Terenci Moix. Primero era Ramón Moix. Eso me ha contado. Luego Ramón Terenci Moix. El libro de los cómics, Arte para el Consumo y Formas Pop, lo firma como Ramón Terenci. A ellos les gustaba mucho este cine, ¿eh? Y este tipo de películas. Las películas de Egipto le gustaban con locura a Terenci. Escribía maravillas. Está seguro que a Terenci le encantaba. Hombre, claro. Y lo que escribió del cine pop es una maravilla. Escribió un Film Ideal, un par de números, un ensayo sobre el pop y la fuerza que tenía.